Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de Tu Gloria. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, es la pastora Adriana Sánchez del Ministerio Río de Dios. Bienvenida, pastora Adriana. Gracias, pastora Natalia. Es un gusto estar aquí. Qué bueno que nos estés acompañando. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros y es acerca de un Dios que hace milagros. Adri, cuéntanos cómo así que Dios hace milagros. Eh, porque hizo milagros en mi vida, porque Dios es un Dios que, que sana, un Dios que libera, es un Dios hermoso y yo lo pude vivir en mi vida como un Dios sanador, que hizo un milagro en mi vida. ¿Y cómo fue ese, ese momento eh, que tú viviste? en el que él se manifiesta y hace un milagro. Bueno, eh, un día, hace más o menos seis años, recibí un diagnóstico de esos que uno no espera recibir, de esos que uno piensa que a uno no le va a pasar, y fue que, que tenía, eh, las palabras exactas que usó el médico fue, eh, tienes dos tumores en la garganta y tienes la tiroides completamente destruida. Sí, nunca se me van a olvidar esas palabras porque fueron muy fuertes, dijo, tienes la tiroides completamente destruida. Entonces en el momento obviamente yo sentí mucho susto, eh, temor, pero también vino a mí como toda esa palabra que, que he recibido, como de ese depósito que hay en mí recibí como, como no, esto tiene que ser que Dios se va a glorificar, Dios me va a sanar y bueno vino como esa fe, pero, pero fue como en el momento como wow, no esperaba recibir esa noticia, nadie espera recibir eso. O sea uno no espera que eh, el diagnóstico fue que tenía cáncer de tiroides, entonces tenía que, que ser intervenida. A partir de ese momento, eh, yo comencé a orar. Empecé a orar con mi esposo, que es un hombre de, de mucha oración, un hombre muy, muy guerrero, y mi madre también. Entonces empezamos a orar intensamente por eso, específicamente por, por mi garganta, por mi tiroides, que fuera restaurada. Bueno, y orábamos todos los días. Mi esposo oraba por mí durante todo ese proceso, que fue más o menos un año, él oro por mí. Todos los días, mañana y noche, a veces al mediodía, a veces con aceite, o sea, él era eh, en esa parte, creo que fue, jugó un gran papel. Fue Dios el que lo hizo, pero usó a mi esposo para que, que, obviamente, en los momentos donde yo me sentía débil, pues él me fortaleciera y él oró muchísimo por mí. Obviamente, yo también imponía mis manos eh, todos los días, eh, me pisaba firme en la palabra de Dios, porque, pues, a veces nosotros oramos como como en nuestra en incredulidad, incredulidad, sí, incredulidad. O, o, o cuando no oramos en la palabra de Dios podemos hacer oraciones raras, la palabra de Dios nos, 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 afirma, nos pone en el lugar que es, entonces cuando uno ora y la palabra es viva, entonces, yo oraba en esa, yo señor tu palabra es viva y ella va a dar vida a mi cuerpo, va a hacer que mi tiroides se restablezca, que todo lo que está muerto viva, entonces bueno, oraba ora, así. Oraba mucho y obviamente empecé un proceso con el doctor, con los especialistas de, de tener biopsias, de tener exámenes, eh, todas las cosas que le hacen a uno. Y fue un proceso bastante intenso, bastante largo, a veces muy duro, porque bueno, digamos, entre biopsia y biopsia, entre examen, digamos, el doctor comenzó a hacerme exámenes. Y cuando me mandó a la primera biopsia, pues obviamente eso tenía un proceso, un proceso como de mientras pides la cita, luego vas donde el médico, luego el resultado, bueno. Y por eso fue que fue largo el proceso, tuve más o menos cuatro o cinco biopsias, cantidad de, de, de exámenes, eh, ecografías. Bueno, la primera biopsia eh, salió mal, salió mal. Obviamente pues los resultados no salían favorables, o sea, yo oraba intensamente, mi esposo oraba intensamente y cuando... Pero todo salía peor. Salía peor. Como que, que suceda, parecía que, que no que estaba ahí, parecía que nada estaba pasando, entonces como que, wow, pero Parecía entonces, que Dios no me escucha, lo sí. no que piensa y Dios no me está escuchando. Sí, o sea, es como, ¿qué pasa? Pero si estamos orando con fe, o sea, uno cree que lo hace con toda la fe eh, y tiene la fe para hacerlo, pero cuando viene ese diagnóstico y te dicen, eh, no, está mucho peor, de hecho, cuando hagamos la cirugía hay un riesgo alto de que quede sin voz. Wow, yo decía o sea, cada vez más sí, malas noticias. Cada vez era más difícil, eh, pero bueno, aún en medio de ese proceso tan duro, eh, Dios está con uno. O sea, Dios pasa con uno ese proceso y aunque a veces la fe como que intenta eh, flaquear o, o a veces como bajar o decaer, para eso están esas personas que Dios pone al lado uno para levantarlo en fe, para volver a, a como a recobrar ese aliento, esas fuerzas. Y pues yo siempre recordaba una, muchas promesas. Dios me ha dado tantas promesas y yo creo que esa fue también un ancla para mi vida y yo recordaba las promesas, yo decía, si Dios me ha dado tantas promesas, yo no creo que yo me vaya a quedar sin voz, yo dije, no creo, yo no creo que eso vaya a pasar, entonces eso me daba fe para seguir orando creyendo, no, no, yo no me voy a quedar sin voz, porque también cuando uno está pasando por eso y vienen esas voces, digamos, viene el diagnóstico, que naturalmente es el diagnóstico, sale natural, eh, en el examen o en la hoja y, y el enemigo, si uno le da pie, lo que hace el enemigo es que empieza a trabajar en nuestra mente, empieza uh -huh. a ponerlos como una película de, de terror literal y te presenta el peor panorama. Vas a quedarte sin voz o te vas a morir o quién sabe a qué va a pasar en la cirugía. Luego la radioterapia, la quim todas esas cosas que pasan después de uno ser, tener cáncer y todo esto. Entonces la película es, se torna bastante pesada y cuando uno no alimenta la fe sino que alimenta esas voces eh, es un peligro muy alto porque porque ahí es donde caemos ahí es donde donde el enemigo toma lugar y puede afectarnos muchísimo más claro que sí hay hay un pasaje en la Biblia donde habla de una mujer uh -huh. que tenía eh, un flujo de sangre Uy, sí. y había ido a médico se había gastado todo lo que tenía pero un día dijo si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, fue la fe de ella la que desató el poder de Dios en su vida, ¿cierto? Así es. Y, y es lo que decías ahorita, muchas personas, incluso que nos están viendo, pueden estar pasando por una situación quizás así, pero no tienen en este momento ninguna esperanza, ni, ni fe. ¿Qué les podría decir a estas personas? Eh, la fe viene, ¿de dónde viene la fe? O sea, la fe viene por el oír. Entonces a veces como que sentimos, no tengo fe, siento que mi fe bajó, mi fe decayó. Y la fe viene es por el oír la palabra, por el nosotros conectarnos con Dios a través de la oración. Y, y eso hace que nuestra fe sea alimentada. Todo lo contrario, cuando viene el temor y alimentamos el temor, muchas veces cuando vienen esas ¿Y eso cosas, cosas, alimentamos sí, muchas veces Exactamente, el temor. la duda. Entonces, ¿cómo la podemos alimentar la duda y el temor? Obviamente, eh, recibiendo y, y haciendo que nuestra mente trabaje más en esos pensamientos, pero también nos vamos para el buscador de Google a mirar la enfermedad, eh, las personas que han vivido esto o cuando... ¿Quién se murió de esto? ¿Cuántas personas se murieron de lo mismo? Que... Entonces, la tentación cuando me venían todos esos diagnósticos es vaya a buscar en Google o vaya a preguntarle al médico amigo... Eh, eh, ¿Qué consecuencias? ¿Cómo es esto? No, yo dije, voy a guardar mi mente, voy a guardar mi corazón de eso y lo guardé. De hecho, yo no investigué mucho del asunto porque yo dije, Señor, yo voy a tu palabra y yo voy a creer en lo que tú has dicho de mí y aunque todo esto esté cada vez peor, yo creo que tú lo vas a hacer. Obviamente había momentos donde, como te digo, sentía que, ay, no, será que... ¿Qué me iba a pasar? O sea, también tenía momentos claro. difíciles. Claro, el enemigo venía a golpear sí. también tu fe. Pero bueno, hablando acerca de la fe, es eso, como que fortalecerse en la fe, fortalecer la fe y no fortalecer el temor ni la duda ni esas voces. Fortalecer la fe es ir a la palabra porque la palabra es viva y ella es la que nos va a dar vida y ella es la que nos llena de paz, ella es la que nos llena de tranquilidad, ella es la que se lleva todo ese temor, toda esa ansiedad. Entonces, la fe se fortalece en la palabra de Dios. Claro que sí. Así es, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí Antioquia desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio. Y este día estamos hablando sobre un Dios que hace milagros. Quizás ahí, Pastor Adriana, hay muchas personas que están enfermas, uh -huh. que están pasando por una dificultad en estos momentos, están pensando: ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy así? Um, Dios no me oye. Pero finalmente, cada cosa que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra vida, son consecuencias de otras situaciones. Uh -huh. uh, por ejemplo. Eh, hay un pasaje en la Biblia, uh -huh. ¿sí? cuando nos remitimos a por qué viene la enfermedad a en mi vida, y esto le hay un pasaje en la Biblia que habla cuando Jesús estaba con sus discípulos uh -huh. y había un hombre ciego. Entonces, obviamente, los discípulos, así como nosotros lo haríamos, Exacto. se encuentran con Jesús y le dicen, Jesús, y entonces, porque Jesús era el maestro de ellos y les enseñaba todas las cosas, Jesús y este hombre que está ciego. ¿Por qué? ¿Por qué está ciego? Porque en la Biblia, ellos se remitieron a la, a la palabra, ¿cierto? Uh -huh. de, de que una, la enfermedad viene a nuestro cuerpo porque pecamos nosotros o pecan nuestros padres. Uh -huh. Así le preguntaron ellos a Jesús. Jesús, entonces, ¿este hombre por qué está ciego? ¿Pecó él o sus padres? Entonces, Pastora, ¿cómo le explicamos a las personas por qué viene? ¿Cuáles son las causas de, de, de esto? Que la enfermedad llegue a nosotros. Bueno, ese pasaje a mí me parece espectacular, me gusta demasiado y, y fue porque es que es, el ciego había sido ciego de nacimiento, o sea, llevaba toda su vida afectado por esa enfermedad, atormentado porque la enfermedad es un tormento. Claro, y los, cuando el Señor lo sanó, los apóstoles le preguntaron, como dices tú, y dice la palabra de Dios, eh, Señor, y, y, ¿y quién pecó, él o sus padres? Entonces Jesús les responde, eh, no, esto es por la gloria de Dios, para que Dios se glorificara. Entonces, ahí vemos tres aspectos de por dónde puede venir la enfermedad. Entonces, uno de ellos es, primero le dijo, pecó él, es decir, por nuestro pecado. Entonces, hay una enfermedad que viene por nuestro pecado, por, por alejarnos de Dios, porque el pecado trae maldición, y la maldición es enfermedad. ¿Qué más ¿Qué, maldición qué, que qué, enfermedad? ¿Qué tipo de pecados o qué es un pecado? Para que la gente nos entienda. Ellos dicen, bueno, por el pecado, ¿y qué es el pecado? Los que nos están viendo pueden estar preguntándose eso, ¿qué es pecado? pecado ¿O esto? cuáles son los pecados? Eh, pues, pues alejarnos de Dios y hacer las cosas que no son correctas, como por ejemplo, eh, obviamente la, la Escritura nos habla de fornicar, de, de, por de adulterar, del de orgullo, el rencor, eh, la ira, el enojo, la ansiedad. Me hiciste recordar cuando dijiste el rencor, como dicen los médicos, cuando dicen, ve, tenés cáncer y, y está comprobado científicamente que uh -huh. el cáncer viene porque usted no perdona. Y a veces somos aferrados a un odio, a un odio, y viene la enfermedad, pero no soltamos. Lo que Dios nos está diciendo, suelte eso. Que eso le está trayendo una enfermedad. Y es que yo creo que yo creo y muchas más personas creen que la enfermedad, eh, muchas de las enfermedades son causadas por eso que te estoy diciendo, por ese resentimiento, ese odio, esa amargura, porque es un veneno que tú te estás tomando, crees que se lo estás dando al otro, pero te lo estás tomando y eso trae las peores enfermedades. El cáncer creo que es una de las enfermedades que es bueno por muchas razones, pero una de ellas es el rencor, el resentimiento, la amargura. Eh, todo eso dice la palabra de Dios que carcome nuestros huesos, que nuestros huesos se secan a causa uh -huh. del sufrimiento, a causa del dolor, por causa del pecado. Uh -huh. Entonces, bueno, el, eh, eh, una de las enfermedades, eh, una de las causas es el pecado. También dice esa porción de la escritura que por... El pecado de nuestros padres, y eso es impresionante porque usted cuando va donde el médico, eh, usted le preguntan, y, y bueno, ¿y ¿quién ha sufrido de, de esta enfermedad? De que se, o de que se murieron. ¿no? Exactamente. <laughs> o qué les ha pues, dado. Y con base a esto, yo identifiqué en mi vida que esa había sido una de las causas de mi enfermedad. Y qué tremenda pastora, Adri, que pasa algo. Y es que si usted ha tenido una, un, una abuela que murió de cáncer ah, de seno, ajá una mamá que murió de cáncer de seno automáticamente sin ir al el médico usted dice ay posiblemente a mí me dé esa enfermedad y muera de eso mm. empezamos a aceptar y a traer un montón de cosas de enfermedades a nuestro Gran cuerpo error. innecesarias pero porque bíblicamente también funciona así pero cómo corto yo cómo cortamos por decir, porque yo puedo decirte, es que yo no fui el culpable, porque si mi mamá pecó, pues ella de pronto me tuvo con, y nunca se casó, sino que fue en fornicación y murió así, pero ¿qué culpa tenía yo? Uh -huh. ¿Cierto? Podríamos decirlo así. Sí. Pero bueno, ya Dios lo estableció así en su palabra. ¿Cómo, ¿Cómo cortamos esa maldición generacional? Gracias a Jesús por su obra en la cruz maravillosa. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra de Dios, que él llevó en la cruz todas nuestras rebeliones que fue molido por nuestros pecados, que él llevó el castigo de nuestra paz y que por su llaga fuimos sanados. Entonces nosotros tenemos que ir a la cruz y ahí encontramos esa, ese rompimiento de, de esas maldiciones. A veces eh, es tan sencillo como orar, eh, orar y decir yo en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Cristo Jesús. Eh, rompo con esta maldición generacional en mi vida. Yo pido perdón por el pecado que cometieron mis padres porque el, la enfermedad que viene a causa hereditaria es por el pecado de ellos, o sea, no es culpa nuestra, entonces yo tengo que pedir perdón por el pecado de ellos y la Biblia nos enseña cómo Dios le decía, oren y pidan perdón por el pecado de sus padres, le claro. decía constantemente Pero al pueblo de Israel. Y, y, busca, y buscar a Dios, porque, uh -huh. porque claro. Eh, queremos la sanidad o queremos la libertad Ajá. en ciertas situaciones, pero no buscamos a Dios. Y Dios qué dice, Búsqueme a mí, ¿cierto? Ajá. Entonces ya tenemos dos, ¿cierto? Ajá. Por el pecado nuestro y por el pecado de nuestros padres, de nuestros padres. o por herencia, pues, generación. o por herencia. Listo. Y hay otro. Eh, y dice, como le pasó en este caso a, al ciego, es eh, para que Dios se glorifique. Entonces ese es el que a veces pasan los años pasa el tiempo y tú horas y ayunas y horas, pides al Señor, rompes la cadena de generacional, pides perdón por tus pecados y haces como todo lo anterior y parece que nada pasa, pero es porque Dios tiene un tiempo, ya ahí es cuestión de tiempo, Dios se va a glorificar como pasó en el ciego Bartimeo. ¿Cómo hacemos entonces para identificar cuál es? Tenemos que romper todos, o sea, pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por el de nuestros ancestros y también, si es por la gloria de Dios, eh, aprender a esperar y a tener paciencia. Una de las cosas es que cuando a veces pasa el tiempo y nosotros oramos por la enfermedad y sentimos como que no viene la respuesta de Dios, nos tendemos a desanimar, a no perseverar. Como a, a no ser constantes. Y la importancia de aquí no solamente de tener fe, sino de ser constante, perseverar, perseverar y seguir orando y, y seguir, aunque las cosas no se vean, y como dice una canción, aunque, aunque yo no pueda ver, yo sé que está sobrando. Y seguir batallando, seguir orando y creyendo que Dios nos va a sanar. Sea porque Dios se glorifique, por la razón que sea, luchar. Claro que sí. Y también, uh, yo puse aquí una última, y es cuando. Llegó el momento también de partir, todo tiene un tiempo, mm. ¿cierto? Como dice la palabra Así de Dios. Es. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay momentos, porque hay muchas personas también se están preguntando, ah, pero yo he visto que hay personas cristianas que son obedientes, que ya cortaron con sus maldiciones. Uh -huh. eh, Dios no se quiere glorificar, sino que ya Dios lo hirió para llevárselo. Uh -huh. Y eso es real, o sea, uh -huh. eh, sobre todo podemos ver y apreciar en este caso la soberanía de Dios. Entonces, eh, Pastor Adri, yo quisiera que invitaras a las personas um, a, que, a que se acerquen a Dios, o sea, cómo pueden recibir su sanidad cuando ellos eh, todavía están desubicados o no conocen la palabra. ¿Qué podrían hacer como explicarles nuevamente esos pasitos para que les quede claro? Eh, eh, vamos a enseñarles, esto les tiene que quedar claro, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, primero es creer que, que él es nuestro sanador y que la obra que él hizo en la cruz. Eh, fue tan grande, tan poderosa, que si yo creo, puede venir a mi vida esa sanidad, creer en Él, tener fe. Primero es como tener fe en que Él me puede sanar. Eh, alguien puede decir, es que yo no tengo fe, entonces ahí puedes acercarte a Dios y Él te da la fe. Todos tenemos una medida de fe que Dios nos dio, todos, pero esa fe, esa medida la podemos aumentar leyendo la palabra, la escritura. Ella nos, ella nos da tantos pasajes bíblicos que hablan acerca, por ejemplo, de que Él es nuestra medicina. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, la enfermedad, cuando vienen eh, diagnósticos malos, es, es como que tú inmediatamente levantes tu voz y tu corazón al cielo y le digas, Señor... Yo creo en tu sanidad en mi vida, Señor. Yo creo que lo que tú hiciste en la cruz también es para mí y lo recibo. Y tú lo hagas con toda tu fe y vas a ver cómo poco a poco el Señor va aumentándolo. Claro que sí. Así que vamos a poner mucha atención porque el primero es la fe. ¿Cierto? Este uh -huh. El primer pasito. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con estos pasos que están muy interesantes. <music> Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y seguimos hablando con la pastora Adriana sobre un Dios que, hice, que hace milagros y que hizo un milagro sobrenatural cuando eh, tuviste cáncer, pastora. Nos estabas hablando entonces que hay ciertos pasos que vamos a enseñarles a las personas para salir también de esas eh, maldiciones generacionales, del pecado, de cómo podemos perseverar para que Dios se glorifique en nuestra vida, porque no podemos recibir toda la basura que nos llega, porque a veces ocurre esto. Y es que nosotros pensamos que en la maldición que vivimos es porque me tocó. No, es la consecuencia de mi error. Yo me equivoqué y esto vino como consecuencia, pero también hay otra opción. Si yo hago lo bueno, como dice la palabra, aquí pongo el bien y el mal delante de ti, escoge pues, si haces lo bueno... Entonces las bendiciones te perseguirán. Si haces lo malo, entonces las maldiciones te alcanzarán. Finalmente, la, la enfermedad para nosotros es una maldición. Es, es un porque Dios nos hizo libres y Él quiere que seamos felices. ¿Cierto? Ajá, ajá. Entonces, cuéntanos, pastora, todos estos pasitos. Para que las personas eh, que no conocen, que desean llegar, desean esa libertad, porque como decías ahorita, la enfermedad es un tormento. Sí, es una cárcel, es un lugar oscuro en el que el enemigo, el pecado, y ya hablamos qué razones nos meten ahí, pero Dios nos quiere sacar. Entonces, el primer paso, como hablábamos ahorita, es la fe. Primero es creer en Él y creer que Él puede recibir de Él ese regalo hermoso que Él me dio. Eh, también el, el alimentar la fe con la palabra de Dios. Eh, Cómo lo hacemos, pues buscando personas que puedan ayudarnos, una iglesia, personas que, que nos puedan, eh, personas que tengan fe, que nos animen, porque a veces también hay personas que, que alimentan ese negativismo, esa tristeza, o, o la enfermedad, o, o te cuentan historias peores que. O no. Sea... Y hay otra cosa, Pastora, y les explicamos aquí a los televidentes, y es la Biblia es como un manual, uh -huh. y es como cuando nosotros no conocemos las leyes, ciertas leyes. Uh -huh e infringimos la ley, eso no nos exime de acarrear consecuencias, ¿sí? uh -huh. entonces es como cuando te cruzas un semáforo en rojo y no sabías que había una cámara y que ya la fotomulta estaba legalizada, pero te llega, eh, pero te llega. No, sé. no importa, es que esto por qué me vino, no importa que no conozcas la palabra de Dios, uh -huh. Entonces, porque si no la conoces mayor aún, te van a llegar todas esas cosas como resultado de infringir esas leyes que no conoces. Uh -huh. Entonces la invitación es a que conozcamos la palabra de Dios, Exacto. qué dice Dios eh, sobre este caso, sobre este tema, cómo debe de vivir y empezar a ordenar nuestra vida en obediencia. Al tener una obediencia, obviamente vamos a poder Caminar, caminar en, en, en lo que Él quiere para en nosotros. Bendición. Entender, en bendición, en Por ejemplo, en ese caminar, en esa obediencia, entendemos... Que la sanidad es la voluntad de Dios. O sea, a veces es, pasa, es natural que todos vamos a partir y hay momentos claro. donde vamos a partir, ¿verdad? Pero, pero a veces es como más fácil creer en eh, cuando estamos pasando, así, no, yo creo que la voluntad de Dios es que yo me vaya, que yo creo que me muera. Es más fácil no creer. Ajá. O sea, más, el camino fácil y, es y no de creer. Y de pronto lo que Dios está haciendo es llamándote la atención y, hey, corrige ya Ajá. tu vida. Quiero, quiero que, que corrijas ya tus pasos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los otros pasos? Que le podríamos dar a las personas. Entonces, el primero es fe. Uh -huh. El segundo es. En la obediencia que tú hablabas, el, el, el conectarnos con una iglesia, con personas que nos ayuden, que puedan ayudarnos a avanzar en, en, en la fe, en congregarnos, el el estar en un hay ambiente persona, de fe. Hay o sea, personas que dicen: Yo me quedo en mi casa, que es que yo aquí escucho las prédicas. No, no, porque es que no se trata de nuestra manera. Es fácil tomar las cosas en nuestra propia sabiduría, en lo que nosotros creemos, pero la escritura nos da unos, pa unos pasos y él nos da y nos dice que debemos congregarnos, porque allí recibiremos bendición, porque estamos en un ambiente de fe, porque, porque estamos con personas que nos pueden impartir, que nos pueden ayudar. O sea, nosotros necesitamos de otros también. Entonces, claro congregarnos sí. es el, el siguiente paso. Eh, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la autoridad, que Dios nos dio la autoridad para romper esos derechos legales. Tú ahorita hablabas de eso, que uh -huh. es como, como esos esas derechos que el diablo estableció legales para que nosotros fuéramos afectados físicamente, pero Dios dice en su palabra que Él nos permite a través de, de la autoridad de Jesús romper ese decreto que Él estableció, que era que estuviéramos enfermos, que estuviéramos derrotados, que cada vez viniera enfermedad tras enfermedad, diagnóstico malo tras de, Todo eso se rompe por el poder de la cruz y conociendo la palabra, romper eso en el nombre de Jesús. Sí. Y la cosa, pastora Adrián, es esto. Nosotros hacemos la parte fácil. La parte difícil, la que no entendemos, la hace Dios. Así es. Dios que nos está pidiendo a nosotros: venga, conózcame, venga, congréguese, venga, arrepiéntase de sus pecados y apártese de ellos. Uh -huh. Obedézcame. Y yo la, le libro de todos esos decretos que usted firmó, porque la gente no entiende qué es un decreto, qué, qué es lo que yo firmo, qué es lo que yo hago. Claro, cuando pecamos, es como si estuviéramos uh -huh. firmando un contrato con el diablo diciéndole, uh -huh. tome derecho de mi matrimonio, vea, se lo firmo, tome un derecho de mis finanzas, tome un derecho de mi área de, de sentimental, emocional, y por eso hay personas que eh, están en este momento en tanto caos o digamos en tanta maldición. Y lo que Dios quiere es venir a traer qué? Bendición. Vida y bendición. Hay tú? algo que tú dijiste y, y quiero resaltar esa parte acerca de, del arrepentirse, de, porque es que pasa que Dios nos sana, a veces ni siquiera podemos usar pasos y si Dios lo hace, porque Él es soberano, Él obra diferente, Él es creativo, Él no obra siempre igual, pero, pero a veces como que Dios nos trae, nos sana y nos sana de cualquier dolencia, cualquier enfermedad, obra milagrosamente. Pasa que. Nos apartamos. Nos apartamos. Inmediatamente. Dios bombero, el vino me sanó y ya. Nos olvidamos de lo que él hizo porque no Exacto. hubo un arrepentimiento. O sea, no, no hubo ese, ese cambio de vida. Entonces, ¿qué pasa? Dios te sana y tú no cambias de vida y el enemigo después vuelve y te trae algo peor. Claro que sí. Bueno, Pastora Adri, eh, quisiera que antes de despedirnos hicieras una corta oración por las personas que nos están viendo, que de pronto en este momento se encuentran en una dificultad una enfermedad y eso pues les aflige, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, claro que sí, vamos a orar. Bueno Señor, hoy yo oro Señor en tu nombre, que sobre todo nombre es en el nombre de Jesús, y conforme dice tu palabra Señor, que por tu llaga nosotros fuimos sanados, yo hoy pido por cada persona que está siendo afectada en su salud, que ha tenido un diagnóstico de cáncer, de enfermedad, cualquiera sea el diagnóstico terrible que el enemigo ha puesto, hoy yo oro para que salga de sus vidas todo tumor, todo quiste, toda malignidad, todo aquel diagnóstico y toda raíz mala que está en sus cuerpos, que tú los saques en el nombre de Jesús. Y oro por la vida de Cristo en sus cuerpos. Como dice tu palabra, tú eres nuestra medicina. Y yo oro que tú hoy sanes, te lleves toda aflicción, toda enfermedad, quites toda dolencia, porque tu voluntad para tus hijos es que sean sanados, Señor. Y nosotros te honramos a ti cuando creemos en tu sanidad. Yo oro por cada persona que en esta hora nos está viendo para que tu poder de sanidad, tu reino de sanidad, sea extendido sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así es. Amén. Pastora, muchas gracias. Por haber gracias a acompañado. Ti, gracias a ti. Bueno, no, y a gracias. ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Dios los bendiga.